Buenos días con todos y todas. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Hoy trabajaremos con la página 27 del texto, el sentido del olfato. Recuerda que al final del video hay una tarea escolar con tres actividades en la página 27. Quiero agradecer a los 25 niños y 20 niñas que siguen trabajando desde casa con la orientación de sus padres o familiares, siendo estos los verdaderos héroes que en estos días han encontrado alternativas factibles para enfrentar la pandemia y la grave crisis que estamos atravesando. Empezamos ahora. El sentido del olfato nos permite captar los olores de las sustancias. Su órgano es la nariz, su funcionamiento es muy sencillo. Los olores viajan por el aire, entran por los orificios nasales, llegando a las fosas nasales, donde está la pituitaria amarilla que capta los olores, enviando esta información al cerebro a través del nervio olfativo, pudiendo identificar hasta 10.000 olores, siendo más sensibles en los niños. Avancemos, por favor, el sentido del olfato. Mediante el sentido del olfato podemos captar los olores. Las fosas nasales son los orificios por donde entra al interior de la nariz las sustancias olorosas que hay en el aire. La mucosa olfatoria, capa que recubre el interior de las fosas nasales y captan los distintos olores. ¿Qué percibes? Cuando paseas por la calle puedes percibir los diferentes olores. El pan acabado de hornear en una panadería. El perfume que alguien pasa por tu lado. La basura de un contenedor, entre otros. Avancemos con los olores. Algunos de estos olores son agradables. Otros son desagradables y hay elementos que no tienen olor. Los olores de nuestro entorno nos llegan a través del aire y el sentido del olfato nos permite reconocerlos. Permítanme compartir con ustedes el cuidado del olfato. Para mantener una buena salud de tu olfato, recuerda no introducir objetos en las fosas nasales. Mantén las fosas nasales limpias. Respira por la nariz siempre que sea posible. El otorrinolaringólogo es el médico especialista en la nariz, además de ser de los oídos y de la garganta. Quiero con ustedes compartir un video acerca del olfato. El sentido del olfato nos permite captar el olor de las sustancias. Su órgano es la nariz y su funcionamiento es muy sencillo. Los olores viajan por el aire, entran por los orificios nasales y llegan a las fosas nasales, donde está la pituitaria amarilla, que se encarga de captar los olores. Esta información viaja al cerebro a través del nervio olfativo. Y es ahí, en el cerebro, donde identificamos los olores. Si son buenos o malos. Agradables o desagradables. Suaves o fuertes. El olfato es el más sensible de los sentidos, ya que una mínima cantidad de materia basta para estimularlo y hacer que reaccione. Los seres humanos detectamos hasta 10.000 olores diferentes, pero con el paso del tiempo vamos perdiendo olfato, por lo que los niños suelen distinguir más olores que los adultos. El sentido del olfato en muchos animales es más poderoso que en los seres humanos. El elefante africano es el animal con mejor olfato del mundo.
Su nariz, además de ser la más larga del reino animal, es la que mejor huele. Pero, ¿sabéis cuál es el animal que tiene el récord de distancia en oler algo? Pues es la polilla. Una polilla macho puede oler a una polilla hembra a 10 kilómetros de distancia. Ya conocemos muchas más cosas del sentido del olfato. Pero no queremos despedirnos sin daros un consejo. Hay que cuidar el olfato. No podemos introducir nada por las fosas nasales. Ni palitos, bolas de algodón, ni nada de nada. También, cuando pasemos por algún sitio que huela muy mal o en el que haya productos con olores muy fuertes, es mejor taparse la nariz y alejarse, ¿vale? Recordadlo siempre. Muy bien, el video del olfato ha quedado muy claro. Avancemos por favor con la tarea escolar. Abra el libro en la página 27. Tiene la orden, dice, desarrolle las tres actividades del texto de ciencias naturales en la página 27. Felicidades, muy buenos días.